System one loaded. Bien, hoy estamos hablando de música en Aldea Digital y tenemos con nosotros a un invitado de lujo, todo un rockstar de la música de los videojuegos, se llama Akira Yamaoka y lo tenemos hoy con nosotros exclusivamente para Aldea Digital, así que primero que todo saludarle, darle la bienvenida. Akira, bienvenido a Aldea Digital. Estamos hoy hablando de música y queremos saber lo primero es por qué justamente decidió hacer música para videojuegos. ¿Cuáles son sus influencias y si tiene alguna banda o artista favorito? Shakira, ¿está bien o no? Eso lo entendí. Shakira も好きですし、ロック音楽も大好きですし、いろんな音楽聴きます。 Ahí está entonces para nosotros en este, digamos que especial de música de Aldea Digital, Akira Yamaoka, muchísimas gracias, un placer tenerlos aquí. Muchas gracias, muy amable. Ahí está, ¿qué tal el exclusivo y invitado de lujo que les tuvimos hoy en Aldea Digital? Tecnotrato. ¿En qué año apareció el primer reproductor de música en formato digital y cuántos archivos podía almacenar? En 1998 apareció el primer reproductor de música en formato MP3, fabricado por una compañía surcoreana. Su memoria de 32 MB le permitía archivar no más de 8 canciones. Hola, mi nombre es Luis Camilo Monge. Y este es nuestro proyecto, Drumbus. Nuestro proyecto en realidad fue una idea grupal, ya que pues nosotros nos apasiona mucho la electrónica porque ha sido algo que nos han enseñado gracias al SENA. Nosotros empezamos desarrollando primero la parte electrónica y después empezamos a ver la parte de los electroimanes, los solenoides, a motivarlo con la batería. Aquí, después del microcontrolador, encontramos la pantalla donde nos muestra el estilo y el tempo. Cuando reciben el voltaje, pues salgan y golpeen la baqueta para que den el golpe en la batería y así programar el sonido. Pues nosotros aspiramos seguir trabajando con Drumbus, no solamente aplicable a una batería, sino por lo menos a instrumentos de viento, a una guitarra, por lo menos en el caso de un saxofón. Bueno, chicos, de Aldea Digital, así suena Drumbus. Hola amigos de Aldea Digital, yo soy Kurobon, guitarrista de 8Bix Memory, 8BM. Nosotros hacemos 8 bits experimental noise. Es una conjugación de varios elementos dentro de la música, mezclamos rock, metal, música electrónica y ruido. La música 8 bits es aquella hecha con chips de sonido, en este caso los que tienen 8 bits de capacidad, aquella música hecha para las consolas como Atari 2600, el Commodore y el Game Boy. Bueno, en ese momento estamos usando un tracker que se llama LSDJ, utilizamos un Game Boy de MG01 del año 89 para simular el sonido 8 bits.
y ya cuando tenemos toda la melodía y todo el proyecto construido, pasamos a ensamblar las guitarras y ya por último empezamos a buscar efectos ahí con el Chaos Pack. Saludos amigos de Aldea Digital, yo soy Chaos Man de Elvis Memory. Entonces como sí ir al margen de la tecnología, pero también recuperar un poco y reciclar un poco de esos objetos que ya no están vigentes. A la hora de hacer experimentación sonora, realmente las bases fundamentales pueden ser mínimas. Es tener las ganas y conseguir los equipos y empezar a trabajar y a explorarlo. También la idea es empezar a tocar. Queremos salir a tocar no solamente en la parte de Bogotá, sino a nivel nacional y por qué no a nivel internacional, a demostrar que esto está inspirado en videojuegos, pero no es para nada un juego, es un trabajo bastante serio. Estamos muy contentos con lo sucedido en Tropical Parque. La gente tuvo una gran aceptación por el proyecto. De ahora en adelante queremos es tocar, mostrar más lo que estamos haciendo, componer nuevos temas y promocionar nuestro primer EP llamado Insert Coin.